escuchar el desarrollo del tema de las candidatas. Es un momento que les vamos a pedir a todo el público su mayor atención, porque no solo vienen ellas bien preparadas, seguramente les llevó mucho tiempo para aprendérselo, para discernir este tema, para preparar su tema, para que esta noche nos puedan compartir. No lo tomemos para ver quién gana, quién pierde, quién lo hizo mejor. Ese trabajo dejémoslo a nuestros jurados calificadores. Lo más importante en esta noche es escuchar el desarrollo del tema, es escuchar ese mensaje que nos van a dejar esta noche. Así que vamos a escucharnos con el tema manejo de residuos orgánicos e inorgánicos. Qué tema tan interesante para esta noche. Así que le dejamos el tiempo a la señorita María Estela Buchicay y el tiempo es para usted. Público presente.
De la misma manera, existen infinidades de cosas que se pueden realizar con la basura inorgánica. Sus hijos que van a la escuela pueden realizar variedades de manualidades con botellas plásticas. Los botes y latas las podemos utilizar como maceta para las flores. La ropa vieja puede servir como relleno de almohadas. Las llantas para hacer columpios y hacer un rincón recreativo en su propia casa. O también, como comunidad, organizarnos y juntar todos los desechos inorgánicos y después